Bueno, vosotros lo habéis pedido y aquí lo tenéis. El vídeo de por qué este coche y sobre todo el porqué de la tienda de techo, por qué esta y cómo se abre y todo el rollo. Pero antes vamos a prepararnos un café. Bueno, en el anterior vídeo dijimos que si queríais que os enseñásemos el coche y eso, pues que lo dejáis en los comentarios, porque creíamos que como nuestro canal es muy de furgoneta, pues dije, va, igual grabo esto y luego la gente no lo quiere ver, entonces bueno, se lo pregunto. Y fuisteis un montonazo los que dijisteis que hiciéramos este vídeo, así que aquí estamos. Aquí estamos. Hemos cogido un sábado para grabar, o sea que va a estar esto pasando gente todo el rato, va a tener que andar bueno, cortando el vídeo. Ya está a reventar el sitio, o sea que... El caso. ¿Tú qué prefieres hablar, de la tienda o del coche? De la tienda. Venga, pues hablo yo del coche. Lo voy a hacer breve porque me imagino que no es algo de demasiado interés, que preferís ver la tienda. El coche, como veis, Subaru Forester del 2006, es un 2000 de... Perdona que te dé la espalda, pero no es que nada, si no me voy a retorcer así el cuello y voy a quedar monger. Es un Subaru Boxer, gasolina, 160 caballos, 2000, mucho consumo. ¿Y por qué lo elegimos? Pues como algunos sabréis, teníamos un Vitara antes que usábamos pues exclusivamente para ir al monte, pero teníamos tres vehículos, la furgoneta, el todoterreno y el coche de diario. Entonces quisimos quitarnos dos y unificarlos, o sea, el coche de diario que era un familiar y ahí viene una furgoneta, voy a aprovechar para beber un trago. Queríamos unificar esos dos vehículos y dijimos, pues tiene que ser un familiar o un coche que sirva para el diario, pero que además nos permita joder con el perro, chaval. ¡Silencio, por favor! ¡Estamos grabando! Bueno, lo vais a escuchar de fondo, lo siento, lo que hay. Queríamos unificar pues el 4x4 y el vehículo de diario. No hay combinación perfecta, o sea, o consume mucho, o no es lo suficientemente 4x4, o bueno, ya sabéis cómo va esto. Podríamos haber comprado un Patrol GR de 5 puertas, enorme, pero no creíamos que era el vehículo idóneo para ir a trabajar, bueno, el uso diario y cotidiano. Entonces, mezclando todo eso, pues encontramos este Subaru que, aunque parezca un vehículo familiar, es 4x4 permanente, simétrico, tecnología de Subaru, y a la vez tiene reductora. Por lo tanto, si necesitamos un poquitín más de 4x4 extremo, pues cogemos, tiramos de reductora y ganamos ahí un plus que cualquier otro 4x4 de uso diario, como podría ser, yo que sé, un Suzuki SX4 creo que es, o algo de eso, pues no tendría. Y luego porque Subaru nos gusta. Entonces ese es el porqué de elegir este coche. Poder tener un familiar de uso diario y, pues si vienen algún día churrumbeles, y tener 4x4, pero un 4x4 que de verdad os digo que, a ver, todo lo que hemos probado hasta ahora va bastante bien. Ya os diremos en nieve cuando llegue el invierno y esas cosas. Y bueno, luego modificaciones que le hemos hecho nosotros. Como podéis ver, bueno, las llantas son unas Speedline normalitas, pero queríamos que desplazasen un poco y así ganar ancho de vía. Y les hemos montado unas Toyo AT, que son las Open Country, que bueno, lo que os decimos, como es un vehículo para diario, no íbamos a poner, pues yo qué sé, un estrepador como teníamos en el Vitara, porque eso sube mucho el consumo. Entonces yo creo que esta es la combinación perfecta. Y aprovechando que ya tenía unos kilómetros, hemos cambiado la amortiguación adelante y atrás de amortiguador y muelle de la marca Peders Australia. Y bueno, ha subido un poquitín, no mucho, han sido 2,5 centímetros. Pero como la otra ya estaba un poco vencida, pues lo hemos notado más todavía. Y a ver, para los más golosos, os vamos a enseñar pues un poco el interior. Viene muy bien de extras, la verdad, este coche. Vale, obviar que hay mierda por ahí, ¿vale? Eso no os fijéis en eso. Pero bueno, siempre acompañados de las fundas Glassy, como podéis comprobar, ya lo sabéis. El vehículo, pues un vehículo normal, esa pantalla se la hemos puesto nosotros. Y pues nada, tiene un techo solar aquí bastante potente, que ahora mismo lo tenemos anulado por la tienda de techo, pero si no, pues estaría bastante guay. Y no sé, poco más del interior, la verdad, que está muy guapo, muy cuidado y muy bonito. La tienda de techo, que la estáis viendo ahí arriba, queda siempre con la escalera montada sobre ella y hace como una especie de joroba en la funda. ¿Qué pasa? Que para meterlo en el garaje, si está la escalera puesta, no me entra, me pega con los tubos estos de ventilación, entonces la tengo quitada. Pero la montará en un segundín y seguimos el vídeo. Y a ver, sí que nos quedan muchas cosas por hacerle por fuera, pues queremos una vaca de esas africanas, etc, etc. Pero lo malo de este vehículo es que no hay muchas cosas para él. En Estados Unidos hay lo que quieras y en Australia, que se vendieron muchos por aquí,
hay poquita cosita y hay que rebuscársela o hacérsela. Entonces, bueno, es algo que está un poco parado. Y eso es todo del coche, es que tampoco hay mucho más. Pero, como lo que realmente os interesa es la tienda... Ahora os explico cómo funciona. Esta es una tienda que plegada mide 1,20 x 1,40 y abierta 2,40 x 1,40. Lo primero que necesitáis saber es que es necesario llevar unas vacas para poder llevarla, porque si no va a ser imposible ponerla. La propia tienda lleva estos perfiles de aluminio que son los que se anclan a la vaca. Y como podéis comprobar, pues viene con su funda impermeable y así es como queda, pues, con la escalera puesta. El único inconveniente que hay es que para subirla ahí arriba se necesitan dos personas, porque, a ver, pesa 50 kilos, pero uno solo es imposible subirla. Eso precisamente no os hemos enseñado cómo la subimos, porque no tiene más ciencia que cogerla entre dos y subirla. Ya está. Y como ya la tenemos puesta, pues no la vamos a sacar para volver a ponerla, porque cuesta ponerla. Y ahora viene la magia, que es abrirla. Lo primero es sacar estas cinchas. Una vez sacas las cinchas, hay aquí una cremallera, que rodea toda la tienda y ya está, o sea, la tienes que sacar y listo. Y ahora quitamos esta última cincha de seguridad, que tiene una por cada lado, y ya podríamos abrirla. Para abrirla, tiramos un poco de la escalera y ya podemos abrirla. Bueno, ya podríais usarla realmente, pero viene con estas varillas que al colocarlas sirven para abrir los toldos de las ventanas y tener unas vistas maravillosas. Y así de sencillo es tener la tienda montada. Pues tiene dos telas, una que es la que hace de techo y la otra es la propia tela de la tienda, que es totalmente impermeable. Cada lado de la tienda tiene una ventana, aunque una de ellas es la puerta, y tiene varios respiraderos. Lo realmente importante, que es el interior. Bueno, mientras Nere termina de abrir todas las ventanas para que entre luz y podamos grabar, os diré que la escalera es de aluminio. No pesa nada. Y luego la estructura, pues evidentemente también es de aluminio. Y bienvenidos a nuestra habitación de pensión. Bueno, como podéis ver, aquí están las ventanas y los respiraderos. Aquí está. ¿Dónde estoy yo ahora? Sería, pues, otra ventana que sería la puerta. Y aquella, pues, otra ventana que viene a ser el mismo tamaño que lo que viene siendo la puerta. Bueno, y lo que más os estaréis preguntando es por el colchón. Que es un colchón de 6 centímetros de alta densidad y de 2,40 x 1,40. Muy cómodo. Y así es como cogemos. Yo me pego a esta zona y ella para aquella. Os dais cuenta de lo grande que es. Y nos tocamos para dormir. Y aquí es que se está de puta madre, ¿verdad? Y el hecho de estar aquí dentro, no sé, es otro rollito. Y os estaréis preguntando... Pero ¿y con la furgo que tenéis? Agua caliente, calefacción, entráis de pie, no pasáis frío ni calor, bueno, calor un poquito. ¿Por qué os habéis tirado a una tienda de techo? Y la respuesta es... Pues porque queríamos vivir la experiencia. La verdad que no hacen falta lujos tampoco, ¿eh? O sea, nosotros en la furgo los tenemos, pero aquí también somos muy felices. Ya hemos dormido dos veces por ahí y la verdad que mola, o sea, es una experiencia que mola. Y que también te obliga, pues, a hacer otras cosas que en la furgo igual te acomodas. También tienes que cocinar fuera, yo qué sé, son cosillas y experiencias que nos hacen volver a nuestros orígenes. Nos obliga a volver otra vez a lo de antes. Cuando viajábamos en coche. Claro. Que cocinábamos fuera, cagábamos como podíamos. Nos duchábamos fuera también. Como podíamos también, yo qué sé, está guay. Y para que veáis que yo mido 1,86, pues aquí en el medio no llego ni arriba del todo. O sea que amplia es, o sea, tres personas... Duermen bien, dos personas y un niño duermen bastante bien. Y bueno, yo creo que eso es todo de la tienda, que ya no se nos queda nada. Mientras Nerea se acaba de calzar para bajar, una cocina que está muy bien de que la tienda abra para aquí es que te queda aquí un espacio atechado o a sombra o como quieras llamarlo. Y esta tienda viene con estos perfiles, tiene por aquí y por allí. Con lo cual, si te coses un toldo que puedas meter por aquí, podrías cerrar esto y te quedaría ahí, pues yo qué sé, una salita para el frío, para hacer tus cositas, si te traes un poti o lo que sea, yo qué sé, muchas cosas. Vale, pues cerrarlo es el contrario de abrirlo, es muy fácil.
Ahora solo quedaría esa lona que ha quedado por fuera, meterla para adentro, esa lo mismo, poner la funda, si la has quitado, porque si no la has quitado, pues solo tendrías que volverla para allá y ya estaría cerrado. Pues nada, eso es todo sobre la tienda, esperemos que no nos hayamos dejado nada. Sí que nos faltaría hablar sobre el mueble que queremos hacer para la parte de atrás. Que bueno, pues queremos preparar un mueble muy básico, dos cajoneras y poco más, para poder llevar las cosas ordenadas. Entonces habíamos pensado en uno de esos kits que venden para furgonetas estilo multivan, Kangoo, que llegas y pones. Lo que pasa que bueno, el 99% viene con cama y nosotros no necesitamos cama. Así que si no encontramos ninguno o nadie quiere hacer una colaboración, pues nada, acabaremos haciéndolo y así podremos tener el coche ya full equip. Así que nada, esperamos que no os hayamos aburrido mucho y hasta el próximo vídeo, que no se sabe si será en tienda o en furgón.